¡Los hermanos Katsu! ¡Hola! ¿Y la China se le fue? No se decidió por ninguno de los dos. ¿Y cómo? ¿Y se agarran aquí a trompadas? La otra estaba pendiente. Eso es una lección, niño. Si ustedes pelean, uno se va con otro. Se fue con el mesero. Y el chinito estaba fresco ahí y le dijo, camine, vámonos, que acá ya están agarrando. Ustedes quedaron aporreados. Venga, ¿y quién paga esto? Producción. Ah, bueno. Entonces sigamos rompiendo esto. Alejandra. Hola, hermanos Katsu. Bueno, qué cascada tan profesional. Gracias. Eso me gustó, se dieron hasta con el balde. Bueno, muy llamativo el montaje porque, bueno, nos presentaron una escena de acción basada en sus artes marciales, en sus cosas. Esto pasó de ser simplemente un acto donde se rompen objetos o se rompen estructuras, que, bueno, supongo que debe ser muy complicado, pero creo que pasaron esa línea y nos ofrecieron verdaderamente un espectáculo en torno a ese talento que ustedes tienen. Es divertido, logra ser cómico sin buscarlo, porque es una cosa violenta, pero bien manejada. Hay una agresividad artística, repito, dentro de la disciplina que ustedes nos traen. Y a mí me gustó, deberían darnos eso, un entrenamiento para cuando uno vaya al centro. Muchísimas gracias. Manolo. A mí ustedes me tienen sin palabras, muchachos. No puedo creer el nivel de fuerza, de energía, de destrucción que manejan. No, es admirable, es increíble el control físico, energético, mental que tienen ustedes, porque se dan muy duro y todo esto tiene que tener un control impresionante. Me sorprenden muchísimo, cada vez vienen y nos presentan aquí unos actos maravillosos que realmente se vuelven un espectáculo como tal. Hacen unas demostraciones de su talento que nos dejan o me dejan sin palabras. Y lo único que les puedo decir es que no quiero estar el día que pase esto en la vida real, ustedes borrachos en un bar. Espero no estar ahí. Bueno, sí. Realmente con mi hermano, desde la primera ronda no hemos recibido malas críticas, gracias a Dios. Pues que quién los va a criticar. Son maravillosos. No, van y lo cascan a uno. Y la idea es seguirlo haciendo, seguirlo sorprendiendo a ustedes. Gracias, Paola. Bueno, muchachos, ustedes son la muestra de que tienen un gran talento y pueden entretener. Eso es muy importante, acá en Colombia tiene talento. Aquí lo que yo veo es disciplina, planeación, buena coreografía, buena ejecución y por eso un resultado como este, un público con un gran aplauso y nuestros buenos comentarios. Le quiero decir a los televidentes, mucha gente debe pensar, no, pero es que eso no es ladrillo o eso no es cemento, no, esas sillas son de icopor o eso no es de barro. No, créanme, aquí que lo estamos viendo, cuando se rompe la silla y se rompe la mesa, se ve que es madera de verdad. Cuando se rompen, bueno, estas lajas de piedra, se ve que es piedra de verdad. Ponga la cabeza alguno. No. Sí, esto pesa. Sí, que no vayan a pensar que están aquí engañándonos. No, muy buen trabajo. Los felicito y como ustedes dicen, no han recibido malas críticas. No por eso se vayan a recosar. No creo que lo hagan, porque alguien con la disciplina de ustedes es ese tipo de persona que mira hacia adelante y sabe que el reto es simplemente superar su trabajo. Así que pilas, ánimo y mucha suerte. Bueno, un saludito para mi familia que está acá. Muchísimas gracias por el apoyo. Y a mi mamita que es la impulsadora de todo eso. A mi mamá. Un aplauso a los hermanos Katsu.